Metroid Prime fue un gran éxito, al menos en términos de crítica y en relación al número de poseedores de una GameCube, llegando a vender al final de la vida de la consola cerca de 1,5 millones de copias solo en Estados Unidos, convirtiéndolo en uno de los juegos con mejores ventas del catálogo. El recibimiento de Samus y su incursión en las 3D fue tal que Nintendo, en el lapso de los siguientes 5 años, desarrollaría un total de 3 juegos, además del Prime original, apoyándose tanto en Retro Studios como en un pequeño equipo interno para llevar la saga a DS con Metroid Prime Hunters, del que ya hablaremos en algún momento, lo que supuso cuadriplicar la frecuencia de lanzamientos que la saga había tenido históricamente, y eso sin contar el remake del primer Metroid para Game Boy Advance. Retro Studios recibió el encargo de desarrollar una secuela directa de Metroid Prime, que se lanzaría 2 años después de la aparición del título original. La estrategia que seguiría el estudio para cumplir con los limitados plazos requeridos por Nintendo fue aprovechar buena parte del trabajo realizado para el título anterior, reutilizando texturas, modelados y un buen número de las propuestas jugables, a lo que se añadirían aquellas ideas que no habían podido hacer acto de presencia por falta de tiempo, como el wall jump, y un trabajo muy importante para pulir aquellas aristas que podían resultar más molestas. Y así, en noviembre de 2004, pudimos jugar en nuestras GameCube la nueva aventura de Samus Aran, y posteriormente, ya en 2009 en Wii, mediante la Metroid Trilogy en USA y Europa. Echoes sigue la estela de Metroid Prime, pero únicamente utiliza la escena post-créditos como enlace, de forma que es perfectamente jugable por separado. En esta ocasión acudimos al rescate de un grupo de marines espaciales que han dejado de dar señales de vida en un planeta en el que es bastante obvio que están ocurriendo cosas raras. Tras un aterrizaje un tanto brusco, no tardaremos mucho en empezar a encontrar restos del escuadrón desaparecido y que no pronostican un futuro alentador, para darnos de bruces con un extraño portal que conecta el planeta con una versión oscura del mismo, en el que nos encontraremos con una vieja conocida. Tras escapar y dar con el paradero del escuadrón, llegaremos al templo central, donde encontraremos el motivo de todo lo que está sucediendo. Uno de los últimos luminarios, la especie dominante del planeta, nos cuenta cómo, tras el impacto de un misterioso objeto, el planeta quedó dividido en 2 dimensiones diferentes, y el inicio de una guerra entre los luminarios y los habitantes de la dimensión oscura por el control de la energía de la otra mitad, pidiéndonos ayuda para acabar con el enfrentamiento y evitar que la dimensión oscura acabe consumiendo al resto del universo. El típico día de una caza recompensas espacial. Empiezas aceptando una misión rutinaria y en menos de una hora todo el destino de la galaxia depende de ti. A partir de aquí, el desarrollo del juego es calcado al de la primera entrega. Durante la primera mitad debemos visitar 3 templos situados en los 3 biomas principales del mapa: un desierto con instalaciones mineras, una jungla con lagos y una ciudad luminaria, mientras obtenemos nuevo equipo que nos permite avanzar por cada uno de estos ambientes y afrontar los puzzles que se encuentran entrelazados con las estancias, pudiendo ser recompensados con mejoras de munición para las diferentes armas o vida. Esencialmente es el mismo planteamiento que en el Prime de 2002, pero en esta ocasión la existencia de la dimensión oscura va a suponer una pequeña vuelta de tuerca a la fórmula original. Tanto las llaves como el reactor del que debemos obtener la energía para devolverla al templo central se sitúan en esa dimensión aparte, dejando el del mundo de la luz como una zona en la que recibir pistas sobre cómo avanzar, obtener información sobre los eventos que precedieron a la llegada de Samus al planeta y conocer un poco más a los luminarios. Para viajar entre ambos planos debemos usar portales colocados en diferentes puntos de los escenarios. Estos pueden ser activados mediante el escaneo o disparando con el cañón del arma principal una vez hayamos desbloqueado la posibilidad de imbuir los disparos en luz u oscuridad. Pero los mapeados de ambas dimensiones no solapan perfectamente, de forma que avanzar por los templos implica ir cambiando entre ambos mundos para aprovechar estas asimetrías, aumentando el tamaño de los laberintos en un mínimo del 50% y obligando al jugador a pensar en posibles rutas que tengan en cuenta sus recursos actuales y ambos planos para poder completar los niveles. Los 3 templos están diseñados para obligarnos a obtener varias piezas de equipo para poder avanzar, casi siempre colocando un jefe al final del camino, que como en el juego original posee habilidades relacionadas con el equipo que guarda, y que son uno de los platos principales del título, pues además de ser más variados que en el primer Metroid Prime,
pueden pasar por varias fases y obligarnos a aprovechar varios ítems de nuestro arsenal, siendo ligeramente más complicados que los del juego original, especialmente en la versión de GameCube, suponiendo momentos especialmente divertidos quitando un par de excepciones y que tal vez son excesivos en número. Una vez completados los templos y obtenido todo el equipo, volvemos a tener que explorar todo el mundo buscando 9 llaves que nos abrirán el camino a la guarida del jefe final. Como ocurría en el juego anterior, solo tendremos como guía de dónde se sitúan estos objetos pequeñas pistas consistentes en una o dos líneas que describen el bioma y algún punto característico de este. Esto es un calco de la segunda mitad de Metroid Prime y el segmento donde más se ven los problemas que arrastra esta entrega. Nada más recibir el encargo de encontrar las llaves del Templo del Cielo, se nos recompensa por el trabajo realizado en los otros templos con un traje que nos hace invulnerables a la oscuridad, haciendo que no perdamos vida en el mundo oscuro. Hasta ese momento, ir al mundo oscuro significaba, aunque fuera mínimamente, tener una pequeña espada de Damocles que podía eliminarnos si éramos descuidados o no éramos lo suficientemente rápidos en superar ciertos puntos. Esto implica perder esta tensión y convierte el mundo oscuro en una mera reskin con menos luz del original, lo que genera una grave sensación de repetición al tener que estar explorando una copia de un mundo que ya conocemos y del que tenemos que estar saliendo y entrando al no estar completamente conectado entre todos sus puntos. Por otro lado, en este juego la mayoría de llaves no están en zonas inaccesibles por no tener un equipo concreto, más allá del traje y el visor que nos permite encontrar las vainas que guardan estos ítems, de forma que al no haber muchas zonas del mundo oscuro que no hayas podido explorar anteriormente, el juego obliga a revisitar todas y cada una de las salas que puedan tener un mínimo parecido, ya sea por nombre en el mundo de la luz o por lo que tienen en el oscuro, con la descripción de las pistas. Así que, para encontrarlas, vas a acabar tirándote de cabeza a todos los puntos que tengan una balsa de ácido y pasando de casi todos los enemigos que te pongan en el camino, porque en este punto ya no suponen una amenaza. La parte buena de esto es que va a hacer que el jugador encuentre de forma natural muchas mejoras que de otra forma seguramente no serían fáciles de alcanzar al situarse en zonas a las que no es necesario volver una segunda vez. Esta, por ejemplo, es la diferencia entre la Samus con la que acabé la primera parte del juego y el estado de la misma una vez encontré las 9 llaves, pero también refuerza la sensación de repetición. Y para finalizar, el juego es muy, muy feo. Es verdad que hay zonas como el tercer templo con una estética súper cuidada, pero el mundo oscuro es visualmente igual en todos los biomas, y la selección de colores tiende a ser muy homogénea y poco llamativa, haciendo que, en general, no haya nada que destaque ni ninguna vista especialmente memorable, al contrario que en el juego original. De hecho, lo más reconocible de esta entrega, visualmente hablando, es el traje más feo de la franquicia, y es que durante aproximadamente el 50% del juego vas a ir con Samus enfundada en esto. Y la verdad sea dicha, el diseño del traje de luz no es que lo mejore mucho. En términos generales, creo que este es un título con un cierto paralelismo con Prince of Persia: The Warrior Within. Ambos juegos utilizan una estética más oscura y sucia que el título original. Ambos juegos tienen un mapa desdoblado, en un caso temporal y en el otro dimensionalmente, y el personaje pierde vida poco a poco mientras se encuentra en un estado oscuro. Pero mientras el juego de Ubisoft construye el mundo para que cada zona y momento temporal tengan su propia identidad y va incrementando la dificultad, Retro Studios no termina de conseguirlo primero y acaba generando una dinámica que hace que la dificultad decaiga con el tiempo, haciendo que al final del título, el transitar por el mapeado y los dos enfrentamientos finales sean menos interesantes que las primeras horas de juego. Así, a poco que hayas encontrado algo más del 50% de las mejoras, el jefe final acaba siendo aburrido, pues no supone un reto a la altura del Metroid evolucionado del título original, y la única dificultad que realmente presenta es seguir los movimientos de sus extremidades si jugáis en la versión de Wii. Y el mini enfrentamiento que cierra el juego, una vez entiendes la mecánica que permite eliminarlo en su segunda fase, tampoco es especialmente interesante o memorable. Al final, Metroid Echoes es un refinamiento en términos mecánicos de Metroid Prime. Los mapas están mucho mejor estructurados e intercomunicados entre sí, tiene mayor variedad de jefes y unos puzzles mejor integrados con el entorno,
pero peca de ser excesivamente conservador en su planteamiento, a cambio de ofrecer una historia más desarrollada mediante cinemáticas y conversaciones, además de mantener el sistema de escaneo para aquellos jugadores que quieran conocer más del lore del juego. Un título que además incluiría un modo multijugador del que, por desgracia, no os puedo hablar mucho, porque hoy por hoy no se puede jugar con el cierre de los servidores de Wii, resultando en un juego digno de continuar con la estela de Samus, y que, dependiendo de tus gustos, puede incluso considerarse mejor que su primera parte, pero que supuso un impasse hasta la llegada de la tercera entrega, que sí que intentaría ir más allá de la fórmula que desde Retro Studios inaugurarán en 2002.